En esta parte número 92 de Preparando Gobierno Mundial vamos a tener un testimonio sobre la economía de Francisco, de una de las personas participantes, y después también un comunicado que hizo la mismísima organización. No va a ser la última, aún tendremos otro seguimiento a esta conferencia para dar paso final a lo que aconteció precisamente allí, en Asís, o bien en Asís, pero difundido por todo el mundo. Interesante, porque vamos a ir viendo detalles que una vez más no pueden dejarnos indiferentes cómo se está preparando todo y qué bien lo están haciendo. Bien, en la portada ya veis una descripción de todo lo que nos vamos a ir encontrando en estas conferencias dedicadas a la economía de Francisco. Incluyen Laudato Si, Fratelli Tutti, el famoso COVID-19, el reseteo y, como no, el ecumenismo. Y empezamos directamente por este testimonio. Construir juntos un tejido humano empresarial. Culminan los encuentros virtuales y trabajos del proyecto Economía de Francisco. Vatican News conversó con una de sus participantes, Melissa Mejía Flores, una joven colombiana residente en Roma, que comparte con nosotros su experiencia. La pandemia nos ha permitido también construir cosas positivas como sociedad. Esta invitación del Papa a reformular la economía en torno a la vida nos permite ofrecer soluciones concretas ahora y en el futuro, afirma. El 21 de noviembre culminan los encuentros virtuales del evento global La Economía de Francisco, en el que participaron miles de jóvenes economistas y emprendedores provenientes de 120 países. Ya veis, no estamos hablando de cuatro gatos, miles de jóvenes economistas. Todos ellos comparten un anhelo común, construir un nuevo modelo económico que humanice, que cuide la creación y no la saquee, que conduzca hacia una transformación sostenible. En este contexto, conversamos con Melissa Mejía Flores, colombiana, residente en Italia, que trabaja como consultora en comunicación estratégica y gestión organizacional de economía, y ha participado en una de las aldeas de Economía de Francisco. Además, la joven ha ayudado al equipo de comunicación del proceso, dando una mano a la gestión de contenidos del sitio web. Y vamos a ver qué es una entrevista: pregunta, respuesta. La economía de Francisco propone construir un modelo económico diferente al actual que incluya y no excluya. ¿Cómo se puede lograr esto teniendo en cuenta el actual contexto de crisis global en medio de una pandemia? Estamos expuestos a narrativas externas o internas que enfatizan en que la economía es altamente problemática y que es en gran medida responsable de las crisis sociales, sanitarias, ecológicas e incluso culturales actuales. Sin desconocer los grandes pasos que debemos dar para reformular la economía y dar voz a los excluidos por el sistema, hemos conocido agentes de cambio, emprendedores, estudiantes que desde ahora están dando vida a un mundo sostenible y floreciente para muchos. El proceso generativo, es decir, lo que ha nacido a partir de este llamado, ha sido impresionante. Aceptar la invitación del Papa Francisco nos ha permitido conocer a jóvenes de todo el mundo que, aunque quizás no compartimos la misma religión, creencias o estilos de vida, compartimos una visión de una economía inclusiva, justa y sostenible, con modelos de crecimiento en armonía con el entorno, con la casa común. Una vez más lo vemos claramente. Ahí entra todo el mundo. Ecumenismo a la perfección. Y siempre, como no el objetivo, la casa común. La pandemia nos permitió reflexionar sobre la fragilidad del sistema y al mismo tiempo nos sorprendió con infinidad de buenas prácticas, de buenos directores, compañeros y colaboradores, de emprendedores que encuentran en su actividad productiva una forma de realización personal y de dar dignidad a otras comunidades. Por tanto, esta emergencia sanitaria nos ha permitido también construir cosas positivas como sociedad. Esta invitación a reformular la economía en torno a la vida nos permite ofrecer soluciones concretas ahora y en el futuro. Durante estos meses de trabajo en las aldeas hemos compartido espacios de diálogo, preguntas, reflexiones y propuestas a partir de temas claves de la economía de hoy y de mañana. ¿Os habéis dado cuenta? El planteamiento es que precisamente COVID-19 ha mostrado que el mundo estaba basado en una economía hecha un asco y que llevaba al mundo a lo peor de lo peor. Por tanto, ahora hay que hacer un cambio. No se puede seguir así. Y se deben hacer soluciones que sean para ahora, pero también para el futuro. Por tanto, los cambios van a ser rápidos. ¿Cuáles son los desafíos a los que se enfrentan los jóvenes como tú para que sus voces sean escuchadas y para lograr grandes cambios estructurales en la sociedad? Sin duda los jóvenes tenemos una gran responsabilidad de responder con entusiasmo a cada reto, mejorar nuestras competencias profesionales, actualizar nuestro conocimiento, adquirir o potenciar nuestras habilidades para establecer relaciones personales y profesionales ser agentes de cambio, inspirar a otras generaciones, luchar por una causa que esté en nuestro corazón realizando voluntariado, por ejemplo. Todo ello buscando un equilibrio con la vida personal, las relaciones de pareja, el descanso o el ocio. Fijaos bien cómo se está planteando un cambio de sociedad a todos los niveles y que sea necesario no solo las relaciones de pareja y también tiempo para ocio, sino además, como no, la incidencia en el descanso y evidentemente un descanso para que todos puedan estar juntitos y bien debe ser un día para todos no ya vemos por dónde va esto y lo dice una de las participantes porque nuestra respuesta frente a la humanidad debe estar a la medida a la medida de nuestras aspiraciones de nuestras capacidades de nuestra relación con el entorno es así como nuestro mayor desafío no es que se nos dé una voz, ya nos la están dando y tampoco hacer grandes cambios, porque ya los estamos haciendo, ya los estamos generando. Ya veis, no es una cosa de futuro, esos cambios ya se están produciendo y es una evidencia. Pues esto aún no es nada. Eso sí que hemos de decir, evidentemente, lo que estamos viendo aún no es nada. Nuestro mayor desafío es poder sentir que lo que hacemos nos permite sentir que ese es nuestro lugar en el mundo, que podemos ser competentes y sensibles y que nuestra juventud es sinónimo también de disminuir la velocidad, de caminar al compás de los latidos del corazón y no a mil revoluciones. De esta manera podremos pensar con mayor claridad si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien, motivados, con pasión, con energía. Cumpliendo nuestras expectativas y no las de otras personas que son externas a nosotros, yo elegí participar de la Aldea de Trabajo y Cuidado del Proyecto de Economía de Francisco justo por eso, porque quiero poner mi grano de arena en la construcción de un tejido humano empresarial que le dé valor a estas cosas. Evidentemente son jóvenes con ganas de hacer cambios, son jóvenes con motivos nobles. Pero evidentemente son jóvenes que los están manejando y no se dan ni cuenta. Seguramente muy pocos de ellos, si es que hay alguno, se da cuenta de cómo los están utilizando para hacer creer que el cambio, en definitiva, lo van a producir ellos. Ya veis, y admiten que se les da la voz y eso es lo que les hace ya pensar que ellos son los que están haciendo los cambios. Cuando en verdad están siendo utilizados para hacer esos cambios y poder esgrimir que realmente el cambio es lo que está pidiendo el mismo pueblo. Y sí, cómo no, hay alguien que los está dirigiendo y dándoles esta oportunidad para poder causar todo esto. ¿Y quién es? El Papa, no falla. Finalmente, Melissa, cuéntanos qué ha significado para ti personalmente la experiencia de formar parte del proyecto Economía de Francisco. Me siento muy emocionada de acompañar este proceso desde un papel activo como participante y como profesional. Para mí ha sido un tiempo de gran crecimiento profesional y espiritual muy especial. Agradezco la calidad humana y la ética de todas las personas con las que he trabajado. Todo el proceso ha superado estratosféricamente mis expectativas. Por tanto, Tenía grandes expectativas, pues aún no han sido suficientes con lo que ha acontecido y ha vivido allí. Lo han superado con creces, estratosféricamente. Pero, os habéis dado cuenta, era un tiempo para un gran crecimiento profesional y espiritual muy especial. Y todo va esto. Son cambios en la economía que vienen producidos por un movimiento espiritual. Sí, no por otras cosas. Viene producido por esto. Lo que pasa es que no saben quién está detrás de este movimiento espiritual. Ellos ven algo muy bueno reflejado teóricamente en el Papa Francisco, pero no saben que el ideador de este plan espiritual en verdad no es ni el mismo Papa Francisco, ni el papado siquiera. Es Satanás, que hace pasar por bueno algo aparentemente bueno, pero que en verdad ya sabemos a lo que va a conducir. Por desgracia, yo creo que toda esta juventud no tiene ni idea de ese plan satánico que hay detrás de todo esto. Y están participando tan alegremente, de todo corazón, y no se dan cuenta que han mordido el anzuelo y que, como no salgan de ahí, van a estar entre Babilonia y ya saben lo que les va a pasar al final. Ojalá estos jóvenes lleguen a conocer el mensaje del cuarto ángel y puedan despertar a tiempo para salir de este gran engaño en el que les han puesto. Pero mirad, aún hay más. Segunda y tercera sesión de la economía de Francisco. Ya era el fin del encuentro, el 21 de noviembre. Ayer, viernes 20 de noviembre, se celebró la segunda de las tres jornadas de economía de Francisco, que contó con la participación del Premio Nobel de la Paz 2006, Mohamed Yunus. Según un comunicado de la organización, en su discurso Finanzas y Humanidad, un camino hacia una ecología integral, el creador del microcrédito esbozó el camino para un cambio de paradigma. La pandemia de COVID-19 ha revelado todas las debilidades del sistema actual. Los que estaban en los márgenes de la existencia global han terminado aún más en los márgenes. Ahora, continuó Mohamed Yunus, todos están trabajando para volver a la situación anterior a la pandemia. Pero ¿por qué queremos volver a ese sistema que era terrible? El tren que nos llevaba a la muerte se ha detenido. Es hora de bajar y preguntarnos, ¿queremos volver o es el momento de seguir la dirección opuesta? Un mundo sin contaminación, sin concentración de la riqueza, sin desempleo masivo. Mirad los parámetros del nuevo paradigma es mostrar un cambio de dirección, que ese tren de la muerte se ha detenido. Sí, sí, el tren que llevaba la muerte, dice. Por tanto, ahora el COVID-19 ha hecho detener ese tren y ha mostrado las debilidades, dice, del sistema actual. Por tanto, debe haber un cambio de paradigma. ¿Y qué debemos hacer? Pues ya nos está pintando un mundo sin contaminación sin concentración de la riqueza, sin desempleo masivo. Ya sabéis que precisamente ahora se está hablando de la jornada laboral de cuatro días, sí, de cuatro días, haciendo menos horas de trabajo semanal, para que así pueda haber más rendimiento, y así dicen que han demostrado que en los lugares donde se ha implementado se ha producido más, los trabajadores han estado más felices. Y además se da paso a poder trabajar otras personas. Con lo cual el empresario no pierde, sino que aún sale ganando. Y además, como no, se da empleo. Veremos cómo se termina aplicando esto y en cuántos lugares. Ya sabemos también por profecía que al final solo habrá un día de descanso, que será el domingo. El resto se tendrá que trabajar. El sábado se deberá trabajar. Esto quiere decir que deberá haber un empleo de seis días a la semana y el domingo como reposo o que podrá haber también rotaciones de trabajo por días, lo que puede llegar a afectar también a los que quieran guardar el sábado. No lo sabemos, puede haber las dos posibilidades. Lo que sí sabemos es que, fijaos lo que nos llega a decir, sin concentración de la riqueza. Por tanto, es lo que muchos dicen: todo esto lleva a un comunismo. Y ya vemos y sabemos que, evidentemente, sí que hay concentración de riqueza siempre en alguien. El resto no. Pero siempre se queda alguien con una, esa concentración. Ha pasado siempre en esos regímenes comunistas. ¿Y ahora no va a pasar? ¿Va a ser distinto? Bueno, tiempo al tiempo. Pero ya veis los planteamientos a que nos llevan. Ahora ya no será el tren a la muerte, sino será el tren a la vida. También fue central la reunión con la activista medioambiental y miembro del Foro Internacional sobre la Globalización, Vandana Shiva. La economía debe cuidar de nuestro hogar común. Si trabajamos en armonía con la naturaleza, creamos bienestar. Las palabras clave deberían ser distribución local, comida sana, devolver a la tierra lo que la tierra nos da, compartir. Devolvamos a la tierra lo que la tierra nos da, tendremos mejor alimento. El espíritu es de gratitud, de servicio, de cuidado, señaló. No sé si sabéis también que hay una tendencia a que las personas se vuelvan todas vegetarianas, porque es la forma en que el ecosistema funcione mejor y también la economía. Y cómo no, que todo el medio ambiente no salga tan perjudicado. Y es curioso porque esto es lo que el pueblo de Dios siempre ha debido hacer. Y ahora, de un modo especial, se está pidiendo, ya me acuerdo desde hace años, como uno de los famosos ex-Beatles, Paul McCartney, ya decía que este debería ser el camino a seguir. Y bueno, ahora parece ser que es lo que se va implementando. Veremos si finalmente es así en general. Pero desde luego, como siempre, es ese plagio satánico de las cosas de Dios para que no puedas diferenciar lo que es de un lado y lo que es del otro. Veremos, como siempre, tiempo al tiempo. Tercera sesión. El programa de hoy, sábado 21 de noviembre, comenzó con una sesión interactiva donde se abordó el tema vocación y beneficio. Después tuvo lugar la intervención Todos somos países en desarrollo. Con los economistas Kay Raworth y John Perkins. De acuerdo a Vatican News, Raworth explicó que este siglo XXI comenzó con grandes crisis, la financiera que en el 2008 destruyó la seguridad en el mundo y el sustento de millones de personas. Asimismo, el medio ambiente sufrió incendios, inundaciones y sucedió lo que estamos viviendo actualmente, la pandemia global de la COVID-19. Esta crisis nos dice a todos que estamos interconectados entre nosotros y con el resto del mundo. Estas crisis nacen de los sistemas que nosotros mismos hemos creado. Por tanto, ya dicen que las causas de los incendios, inundaciones y COVID-19 es la culpa de la propia humanidad por lo que está haciendo en la naturaleza. Curioso que tampoco hablen de las armas geofísicas ni nada parecido. Pero ellos todo lo incluyen en que estamos destrozando la naturaleza con la contaminación, etcétera, etcétera. Qué interesante ¿eh? que el COVID por eso siempre sea el punto detonante para que todo estalle y todo deba cambiar. Pero también da que pensar una crisis en 2008. Todas estas desgracias, encima se añade el COVID. ¿No da qué pensar, en serio? ¿Creemos acaso que todo esto es casualidad? Evidentemente hay algo más. Sigue diciendo, en su trabajo, La economía de las donas, o aquí en España diríamos de los donuts, la economista indica cómo trata de profundizar en estas desigualdades de poder y de riqueza. Este dulce debería ser como una brújula, dijo, un modelo económico que equilibre las necesidades humanas esenciales y no deje a nadie fuera del mismo. Es urgente garantizar las prioridades de las personas en los límites planetarios. Estamos lejos de ese equilibrio. Hay que elaborar modelos propios que se adecúen a estos tiempos. Hay que proteger la Tierra, alcanzar un desarrollo sostenible para invertir el curso de la historia que nuestros nietos puedan beneficiarse de lo que se construya hoy. John Perkins, por su parte, abordó los diversos métodos para poder cuidar la casa común en los diferentes ámbitos, la energía, la preservación de los océanos, limpiarlos de los plásticos. En este sentido, remarcó que muchos países, poco a poco, están cambiando hacia la preservación del medio ambiente. Al adherirse a programas verdes se puede progresar de una manera sostenible y tener una economía diferente. Asimismo, sostiene, nos están haciendo abrir los ojos, salir de este sueño del que estábamos antes. Las empresas tienen que dialogar con las empresas que hablan de economía verde, agrega. Y sabéis, a mí aquí me gustaría hacer una reflexión. Una reflexión en un sentido, un sentido muy concreto. Ya sabéis que estamos en esos momentos en que muchos... En, hablando de Estados Unidos, se decantan por uno de los dos que se han presentado a presidente. Y es curioso porque los que están por Donald Trump, que aún siguen batallando por esto, para que siga en el poder, estaban puestos en una serie de planes que incluían también... Unos movimientos económicos sumamente importantes que mucha gente no se ha enterado en este planeta, movimientos de una cantidad enorme de dinero, en los cuales además se pedía que para participar de todo este proceso y poder a, recibir ese dinero, a través de, claro, muchas cosas que la gente de a pie nunca llega, había algo y era presentar una serie de planes para que precisamente el medio ambiente mejorara, se trabajara para el mundo en definitiva. Y entre ellos sé que había, por ejemplo, algún proyecto de preservación de los océanos, de limpiarlos de los plásticos. Es curioso porque precisamente esos mismos que están apoyando a Donald Trump no se dan cuenta cuando creen muchos de ellos que es precisamente, como os diría yo, como un antisistema, como el salvador de todo. Resulta que esto mismo es lo que el papado está diciendo. Y es curioso, porque teóricamente el papado se muestra contrario a Donald Trump y a favor de Joe Biden. La verdad es que hay cosas que, solo cuando las analizas, sabiendo un poco que hay en, en lo que aparece o parece ser dos bandos, te das cuenta que al final, detrás, hay el mismo titiritero. La misma mano que mueve los dos muñequitos. Sí, y es el papado. Trabajan en ambos sitios para que al final suceda lo que ellos quieren. Bueno, pues esto debería hacer pensar a muchos que están puestos en estas cosas, que se decantan totalmente por uno de estos dos candidatos sin darse cuenta que en verdad todo va a lo mismo y que al final quien va a vencer va a ser el mismo. Es una lástima que muchos no se den cuenta de esto. Hoy mismo ha surgido una noticia que muy pocos medios han mostrado y que decía que en tres estados de Estados Unidos ha habido pues unas quejas que hubo de Donald Trump de, de todo su consejo y, y que se ha determinado que hay que volver a hacer recuentos que se ha demostrado fraude y que por tanto Biden ya dejaba de ser presidente electo dice biden que no perdón dice Donald Trump, que él sí que facilita el acceso a Joe biden para el camino a la presidencia, pero que aún y así van a haber grandes sorpresas hasta el día 20 de enero, con lo cual sigue diciendo que eso ha sido todo amañado. Bueno, veremos qué termina sucediendo pero lo curioso de toda esta cuestión es que al final, Detrás de todo este movimiento que ha habido, no solo en Estados Unidos, sino de este dinero que os digo que se está moviendo, lo, lo que sucede es justo lo, lo de siempre, que el papado tiene la mano puesta en todos los lugares. Y es curioso porque muchos creen que todo esto, algunos sobre todo, creen que va relacionado con seres de otros mundos o seres cósmicos maestros ascendidos, etcétera, etcétera, que son los que están interviniendo en todo esto a favor también de Donald Trump, como muchos evangélicos, para que siga en el poder y haya todo lo contrario a lo que se muestra, por ejemplo, en el papado y en Joe Biden. Y en verdad no se dan cuenta que hay lo mismo. Qué triste, ¿eh? qué triste. Bueno, pero eso lo hemos sabido a través de todo lo que hemos ido presentando y de informaciones que gracias a Dios he podido ir recibiendo. Y entonces no te queda más que comparar. Y es cierto que entre ellos se las tienen y que entre ellos unos quieren más una cosa que otra, pero al final hay alguien que controla y domina. Y es el papado y las sociedades secretas. Pero aún hay alguien más que controla a estos y es el propio diablo. Pero eso sí, recordemos que por encima de todo, quien sigue llevando el timón de todo sigue siendo Dios. Y Dios es el que permite que sucedan ciertas cosas y otras no. Y es capaz de hacer que lo que quiere hacer el papado rápidamente no pueda ser. Porque todo tiene su tiempo y el pueblo de Dios aún debe dar un mensaje final a este mundo. Bueno, pues. El tiempo dirá lo que va a acontecer, pero gracias a Dios no podemos decantarnos por unos o por otros cuando sabemos la verdad bíblica de todo esto. En manos de Dios está todo. Nosotros lo que debemos hacer es orar para que se diga el mensaje del cuarto ángel al mundo entero. Y lo podremos seguir haciendo durante un tiempo, unos años quizás, sí, pero pronto va a ser dicho en los peores momentos de la historia y de las formas más difíciles para poder dar el mensaje. Pero el mensaje, el mensaje se dará. Y el artículo este continuaba diciendo esto. Después se celebró una sesión interactiva con adolescentes tratando el tema del Prophetic Economy. Sí, sí, lo habéis oído bien. Economía profética. Pero, ¿qué es esto? Según la misma fuente, a través de vídeos, varios muchachos describieron que este es un proceso que enseña a los jóvenes a escuchar a los pobres y al planeta, a observar las contradicciones, la vida, las personas. También aportaron ideas sobre cómo proteger el medio ambiente, ahorrar el agua, no desperdiciar la comida. Afirmaron que se consideran la revolución de la economía. Asimismo comprenden la urgencia del cambio, que la economía debe ser circular, de ahí lo de los donuts o donas, y a beneficio de todos, no solo de unos pocos, y a prejuicio de otros tantos. La jornada concluyó con el videomensaje del Papa Francisco y las conclusiones. Y eso es lo que vamos a mostrar en la próxima conferencia. Un discurso tremendo del Papa Francisco, extenso y vaya contenido. Y añadiremos una otra noticia que surgió justo al terminar todo este proceso de la economía de Francisco relacionada también con el Papa. Pero bien, eso será si Dios quiere en la próxima conferencia. Pero a mí me ha llamado muchísimo la atención cuando han hablado de economía profética. Interesante, porque mientras nosotros estamos presentando la profecía bíblica plasmada en lo que está aconteciendo delante nuestro, ellos hablan de economía profética, como si esto fuera profecía divina. Qué cosas, ¿eh? Desde luego Satanás está trabajando para manipular los conceptos y deteriorar totalmente el mensaje bíblico. Por cierto, ¿habéis visto aquí en algún momento que se hablara de Dios, que se hablara de Cristo, que se hablara de nuestro Señor, que se hablara del Espíritu Santo? ¿Para solucionar todo esto? No, queda totalmente al margen. Todo esto es hecho por humanos, parece ser. Sí, una gran fraternidad, pero en la ecuación aquí no aparece Dios por ningún lado. Qué raro, ¿no? Qué raro. Raro, pues sería raro si no supiésemos a qué juega el papado, pero gracias a Dios lo sabemos. Y lo que sabemos es que intentará hacer todos los plagios posibles de las cosas de Dios. Para desviar al mundo a qué, al gran engaño, sí. Porque después, cuando todo esto siga en crisis tremendamente, cuando no encuentren la solución definitiva, aun que haya imposición del domingo como día de reposo, va a aparecer alguien que para ellos va a ser la solución definitiva, porque en esta ecuación hasta aquí no están mostrando al Señor. Y va a ser cuando aparecerá Satanás haciéndose pasar por Cristo para darles la solución que tanto anhelarán. Porque todo esto, todo esto no lo va a parar nadie. Se irá de mal en peor por todos lados. Y eso sí que es profecía. Y eso también es economía profética, sí. Porque la crisis va a aguantar y va a durar. A pesar de que se entre en un gran reseteo, que se puedan condonar muchas deudas, crisis en todos los aspectos, en todos van a venir sobre este mundo. Lo que hemos visto hasta ahora aún es de risa. Y muchos no se lo creen. Pues antes hemos de decir las cosas para que cuando pasen, cuando sucedan, crean. Y estas son las señales de la aparición de nuestro Señor Jesucristo en 2031 después de que venga Satanás haciéndose pasar por él. Y eso debemos conocerlo. Y por eso debemos ponernos en consonancia con Dios, para vivir según Él quiere, para guardar sus mandamientos poniéndonos en sus manos, para que supla lo que nosotros aún nos falta. Pero que nos pongamos a ello, empecemos a guardar el sábado de Dios porque va a ser la señal definitiva de quién va a ser su pueblo y quién no, los que van a tener el Espíritu Santo y los que no. Una vez más, no dejéis de orar y estudiar la palabra de Dios, yendo a la verdad auténtica, no a lo que dicen iglesias por aquí o por allá. Mirad los estudios bíblicos que hemos presentado, si queréis tener la base cierta, solo ahí encontraréis la verdad. Sí, solo ahí encontraréis la verdad sin confusión. Suena pedante, pero aquí todo se define así. O es verdad o es cuestión de error y engaño satánico. No hay otra. Y no podemos permitirnos el lujo de creer lo que no es correcto, porque Satanás lo va a utilizar para hacernos perder por siempre. Es hora de pensar, sí. Y es hora de actuar. Maranata 2031. Dios os bendiga.